Durante un acto emotivo con los damnificados del incendio en el barrio Santa Rita, la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco oficializó el inicio de las obras de mejoramientos locativas en 14 viviendas afectadas por una conflagración en agosto del año pasado. Son 90 millones de pesos invertidos en la adecuación de paredes, baterías sanitarias, sistema eléctrico y techos en las casas consumidas por el incendio, obras que serán entregadas próximamente por la administración municipal. Nos pusimos en la tarea de buscar recursos para mejorar las viviendas que resultaron afectadas y hoy ya están en ejecución en los mejoramientos de 14 viviendas que resultaron afectadas en el incendio de Santa Rita. La gente está muy contenta y nosotros muy satisfechos de haber dado un paso adelante en materia de atención de emergencias y desastres en el municipio de Armenia. Por primera vez se atiende una emergencia de esta magnitud en las condiciones en las que lo estamos haciendo. 90 millones de pesos se han destinado para mejorarlas y vamos a continuar nosotros en la tarea de poder fortalecer ese fondo para atención de emergencias y desastres que este gobierno creó y que nos permite dar solución a estas situaciones. Los beneficiarios de estos mejoramientos de vivienda agradecieron infinitamente a la mandataria y reconocieron que su presencia inmediata una vez ocurrido el siniestro será inolvidable, lo mismo que su apoyo durante todo el tiempo en el que se han ido superando los inconvenientes generados. A todos los que han venido acá porque nos han ayudado a todos, darles, mejor dicho, un mi Dios les pague a todos porque, mejor dicho, yo nunca creí tener mi casa como me va a quedar de hermosa. Con cocina hecha, en baños acá arriba, puerta de la calle nueva, las dos piezas con arregladas. De mi parte, es que no me salen ni palabras para decirle lo contenta que estoy, de todo. De todos los que vamos por acá, porque fue la única que se vino el día del incendio hasta el día de hoy. Todavía estamos en febrero y todavía nos está ayudando. Porque aquí no se ha asomado nadie más por acá, sino ella. Yo lo único que tengo que darle es muchos agradecimientos a la alcaldesa, porque mi casa quedó sin techo, sinceramente. Y al otro día de habernos sucedido lo que nos pasó, ella me regaló 18 tejas y a mi otra hija también 18 tejas. El gerente de Fonvivienda, Diego Alejandro García Londoño, explicó que estos recursos han permitido adelantar obras de mejoramiento básico en cocinas, baños y habitaciones para facilitar el regreso de las familias a sus hogares. Vinimos a cumplir una promesa. El 22 de agosto del año pasado, estas 14 familias se vieron afectadas por un incendio y la alcaldesa en ese momento se comprometió a ayudarles a recuperar sus viviendas. Y hoy estamos cumpliendo, estamos realizando las obras, las familias están muy contentas de que podamos restablecer las condiciones básicas para ellas. Instrucción de nuestra señora alcaldesa desde el momento mismo en que sucedió esta tragedia en este sector, gestionar todos los recursos posibles para poder colaborarle a estas familias afectadas. Con el Fondo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, unos recursos que teníamos en él y otros recursos que se gestionaron con la señora alcaldesa, logramos hacer esta bonita labor. Favorecer a 14 familias en todo lo que tiene que ver con la reparación de sus viviendas y lógicamente ayudarles a que su situación de normalidad vuelva lo más pronto posible, como lo estamos viendo en este momento. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco hizo extensivo su agradecimiento a las empresas de la ciudad que atendieron con prontitud el llamado de su gobierno y se solidarizaron con los damnificados vinculándose desinteresadamente a esta noble causa.